Esto es JR Studio. Espérate. Déjame cambiarle camarita de aquí. Y vamos a bajar un poquito el volumen, un poquitito, para que no moleste de fondo, aquí en JRV Studio. En el día de hoy, yo estoy un poquito cansadito, pero siempre me gusta siempre dejarles algo para que se entretengan durante la semana. Ahí está bien la musiquita, no molesta, ¿verdad? Ok. Y yo lo que les quería enseñar hoy, porque la semana pasada yo en un momento del día me puse a jugar con After Effects y me dijeron, oye, ¿cómo tú hiciste eso? Eso es un pie forzado para un tutorial de JRV Studio. Así que yo voy un momentito a cambiar de cámara porque quiero ir a After Effects para enseñarles el truquito aquel que quizá no es un truco nuevo, tampoco es algo wow, qué gran cosa, ¿sabes? Pero siempre es bueno saberlo, siempre es bueno tenerlo debajo de la manga por si acaso en algún momento usted necesita impresionar a alguien, pues sabe que tiene ese truquito debajo de la manga. Así que déjame cambiar un momentito para acá, para After Effects, y déjame entonces abrirles un videito que grabé. Vamos a aquí en el project, double click. Para entonces, vamos a abrir el videito que yo acabo de grabar de mi misma persona. Voy a traerlo aquí al timeline. Mira, vaya, qué clase carota. Y esto es un videito que dura unos 24 segundos. Vamos a darle aquí un RAM preview presionando la tecla de cero. Y déjame quitarle el audio. ¿Ok? Y es un movimiento sencillo donde yo estoy tocando algo en pantalla. Se ven que subo la mano, la bajo, qué sé yo. Toco otra vez la pantalla, bajo algo. Y no me gusta dónde está, vuelvo y lo toco. Y lo muevo hacia el lado. Y ahí pues me gusta lo que está sucediendo. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Pues yo quiero hacer lo que se conoce como un tracking. En After Effects tiene una habilidad donde usted puede seleccionar objetos y hacer un tracking. Que la computadora traquee el movimiento de ese objeto. Y una vez usted aprenda este secreto o este truquito, usted lo tiene bajo de la manga y usted evoluciona este truquito con lo que se quiera usted inventar. Así que vamos un momentito a After Effects. Vamos a darle stop porque ya más o menos saben a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Y cómo vamos a hacer el tracking? El tracking lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a buscar un punto en donde nosotros, nuestro dedito, lo colocamos ya ahí en pantalla, que sería más o menos ahí. Ahí. Ok. Y ahora vamos a seleccionar lo que sería el área de tracking. ¿Cómo yo hago eso? Pues vamos aquí a, creo que era en Animation. No, espérate. Era en Windows Tracker. Ok. En Windows Tracker, en la parte derecha de After Effects, se abre una pestaña donde están los controllers del tracker. Y usted le va a decir, pues mira, quiero traquear, track cámara. Pero antes de traquear cámara, y se me olvidó añadirle este detalle, hay que hacer un nuevo layer y crear un null object. ¿Cómo usted hace eso? Pues usted va a Layers, New Null Object. Null Object es un objeto vacío, transparente, que usted puede utilizar para muchas cosas.
pero simplemente es un objeto que está ahí y que no se ve. ¿Okay? Así que vamos a usar un null object para hacer un traqueo. Hacemos el traqueo de cámara y ese traqueo de cámara se lo aplicamos a ese null object. Así que ya tenemos el null object y nos olvidamos de él por el momento. Pero entonces ahora seleccionamos el layer del video. Vamos a Windows, Tracker, y se abre nuestra pestaña de Tracker. Y le decimos, ok, quiero traquear un motion, traquear un movimiento. Ok, presionamos ahí. Y en nuestra pantalla se aparece o aparece un cuadrado donde usted puede seleccionar los bordes y agrandar ese cuadradito. Esta es la zona que usted utiliza, tanto la externa como la interna. Esta es la zona que va la computadora a traquear dentro de esos parámetros. So, vamos a abrirlo. Vamos entonces a moverlo. Y le vamos a decir, yo quiero traquear toda esta zona. Okay, vamos a agrandar un poquito más. Vamos a agrandar un poquito más. Le vamos a decir, yo quiero traquear toda esta zona de mi dedo. Okay, tenemos el punto en el centro. Estamos diciendo, quiero traquear toda esta zona. Okay, y más o menos toda esta zona. Y el proceso que vamos a hacer ahora, todo depende del tipo de computadora que usted tenga. Se va a tardar bastante o casi nada, dependiendo. Yo ahora mismo tengo una Mac Mini M1 con 16 GB en memoria. So que de ahora en adelante, cuando yo comience a ejecutar este movimiento, quizás deje de hablar y el video se expanda y yo pues tenga que darle fast forward para que el videito no quede tan largo. So, vamos a decirle que quiero motion source, es el video que está en el primer layer. Current track, el track está en el tracker 1, que es este que está aquí, que dice track point 1. Y el tipo de traqueo es un traqueo de transform, porque está de parallel corner pin o perspective corner pin o raw. Vamos a hacer un traqueo de transformación. ¿Ok? ¿Y qué tipo de transformación? Perdón, seleccioné transformación. ¿Y qué tipo de transformación? Pues de posición, de rotación o escala. Pues yo voy a seleccionar posición. Y el motion target, el target de este traqueo, lo va a obtener el null 1. ¿Ok? El layer del null 1. Y entonces ahora, cuando presionemos la tecla de play, que sería esta que está aquí, o mejor dicho, esta que está aquí, analyze forward, analyze backward, ¿ok? Vamos a decirle primero analyze forward y después hacemos un analyze backward. Le decimos analyze y ahora la computadora va a ir frame by frame moviendo ese cuadrito de track point donde está colocado mi dedo a través de todo el video. ¿Ok? So que en este momento yo voy a dejar la computadora trabajar y cuando termine, pues entonces en la edición de este video, pues voy a hacer la edición necesaria. Así que los dejo con esto en un par de minutos. Regresamos. Ok, si ustedes se fijan, aquí él terminó porque es la parte donde... Bueno, no terminó, yo le di stop, porque es la parte donde yo estoy alejando el dedo. So, pero vamos, antes de seguir, ahora vamos a traquear en reversa. So, vamos a buscar... Bueno, no tengo que traquear en reversa porque es cuando yo estoy colocando el dedo. So,
So aquí, más o menos cuando yo retiro mi dedo, déjame ir entonces con frame by frame para entonces ver hasta dónde estos últimos dos frames, si se fijan, con page up y page down, no los voy a necesitar. Si acaso hasta ahí. So, si aquí venimos a nuestro layer y presionamos la tecla U y hacemos un zooming, podemos ver que todos estos últimos frames que se crearon los podemos eliminar y nos quedamos solamente de aquí hasta acá. Nos quedamos en esta posición. Ok, vamos a traquear ahora el segundo movimiento que hicimos hacia arriba. Vamos a llevar nuestro video cuando volvemos y seleccionamos aquí. Ok, y ahora vamos a decirle otra vez que analice de ahí en adelante. So, le damos analyze forward y él va a analizar de ahí en adelante. Si queríamos ampliar la zona de traqueo, también lo podíamos hacer, pero por el momento pues vamos a seguir con lo que con la zona ya seleccionada. Así que vuelvo y me retiro para poder hacer el forward del video. Ok, y ahí entonces yo vuelvo y detengo el análisis para entonces ver los frames creados. O sea, que empieza de aquí, vamos a ver hacia acá. Y ahí se va a retirar mi dedo. Ok, ahora quiero ver dónde vuelvo a seleccionarlo, que sería dándole frame by frame. Hasta ahí, a ver, más o menos lo toco ahí. So, en estos momentos yo lo que voy a hacer es que voy a reacomodar la cajita, bueno, para que mire estos píxeles de aquí. Voy a abrirla. Ok, y ahora sí continúo dándole el analyze forward, le damos play. Y ahora él va a analizar de ahí en adelante. Así que vuelvo a darle forward al video para poder ver la animación completa. Si ustedes se fijan, hubo un punto aquí que se perdió el punto de traqueo. Yo puedo acomodarlo, pero me estoy dando cuenta que tengo tres puntos de traqueo en la frente. Parece que ahorita cuando seleccioné un par de teclas aquí se me descontroló esto, pero nada, yo puedo borrarlos. Vamos a eliminar estos tres puntos de traqueo. Ya está. Y entonces vamos a ir frame by frame hacia atrás para ver dónde es que se está perdiendo la comunicación. Yo creo que es por aquí. Ok. Aquí. Ok. Pues vamos a borrar estos frames. Y vamos a seleccionar esa zona de traqueo. Vamos a ampliarla. Vamos a mejorarla para que él haga un mejor traqueo. Un poquito más abajo. No tanto. Más o menos por aquí. Ok. Y ahora seguimos dándole Analyze Forward. Le damos Play. Parece que él está medio perdido, no está entendiendo dónde están los puntos de traqueo.
So que de aquí yo creo que es por la parte de atrás, porque hay unos peluches allá atrás que lo vuelven loco. Aquí él dejó de moverse cuando llegó aquí. So, vamos a eliminar estos. También muchas veces este tipo de trucos se puede hacer. Usted puede colocarse en su dedito un puntito negro o colorado. Y cuando usted hace este truquito, pues usted está, como quien dice, siguiendo, traqueando dónde está ese píxel, ese punto. En este caso yo estoy siguiendo un área bastante grande de píxeles de color rosa o cremita de mi dedo. O sea que a lo mejor por ese detalle, pues la animación se está haciendo un poco difícil. Pero déjame ver si puedo tratar de engañar al programa para que pueda seleccionar lo que necesito que seleccione. So, déjame ver si me puedo colocar aquí en la puntita. En la puntita. Vamos a bajar un poquito el área de selección. Y vamos a decir Analyze Forward para entonces ver si lo logra hacer. Tuve que darle stop porque no me está soltando los píxeles de esta zona de aquí de los peluches. Pero creo que eso lo podemos arreglar nosotros mismos moviendo esa zona. So, vamos un momentito hacia atrás. O vámonos. Vamos a ver una cosita. ¿Dónde es que él se pierde? Vamos bien aquí, vamos bien aquí. Aquí es donde se pierde. Ok, pues vamos a eliminar todos estos keyframes. Y yo voy a ir entonces a analizar de atrás para adelante. So, vamos a llevar el video hasta aquí. Vamos a llevar nuestra cajita de análisis hasta aquí abajo. Vamos a agrandar lo que es la zona de traqueo. Y entonces vamos a analizar ahora de atrás hacia adelante. Empezando desde este punto, Analyze Backward. Ok. Ahí lo detuve, porque ya entonces analicé desde donde se perdía hasta donde yo lo dejé. Entonces ahora sí se arregló el movimiento. ¿Ok? So, hay muchas formas de poder trabajar y arreglar ciertos detalles que no nos salen. So que ahora vamos a ver en qué punto él sigue utilizando el tracker. Yo creo que aquí ya él lo está retirando. So, vamos a llevarlo cuando la persona retira el dedo. Aquí. So, ahora vamos a analizar desde este punto hacia atrás nuevamente. Vamos a acomodar el área de traqueo. La zona de traqueo. Ok. Aquí estamos. Y ahora vamos a analizar desde ahí hacia atrás. Analyze backward. Y en par de segundos voy a detener el análisis presionando el botoncito de stop. Cuando llegue al frame que ya teníamos analizado como comienzo o final de ese traqueo. Ok, ahora le damos stop y ya tenemos esta zona traqueada. Ok, aquí se supone que se retira el dedo y entonces vamos a buscar ahora el nuevo lugar donde vuelvo y selecciono. A ver.
Si se fijan, cuando yo selecciono, el dedo es como que se va demasiado de para afuera. Pero no hay problema, porque entonces seleccionamos una esquinita del dedo. Pero quiero ver cuánto me está durando este video, porque si no, pues ya más o menos hemos aprendido o estamos aprendiendo lo básico. So que queda poco, podemos seguir analizando. Déjame ver. Él hace así, toca y lo mueve para acá. So vamos a hacer algo. Vamos a analizar ahora esta zona de aquí. Pero en vez de llegar aquí, ve que cometo un error al seleccionar el dedo como que se me sale del frame. Pues yo lo que voy a hacer es que en vez de analizar desde aquí hacia acá, voy a analizar de acá hacia allá. Juego de palabras. Okay. So que vamos a buscar, cuando yo aquí lo suelto, que sería... Ahí. Ahí. So que vamos a analizar ahora de izquierda a derecha, utilizando también el mismo truquito, Analyze Backward. Ok. So que vamos a mover nuestro cuadrante de seleccionado, de selección. Lo movemos hasta acá. Seleccionamos nuestros píxeles en el dedito. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a abrir la zona. Vamos a concentrarnos en estos píxeles. Y ahora presionamos el botón de Analyze Backward y nos echamos otra vez para atrás. Y ya mismo llegamos al punto de partida o a donde queremos dejar de analizar las imágenes. Vamos a ver. Ya mismo me paro sobre el botoncito de stop hasta donde yo entienda que debo de dejar de analizar. Déjame bajar un poquito la musiquita. Ok. So. Vamos a ver. Yo creo que ya mismito. Porque aquí es donde yo como que el dedito se me pasó y se me fue fuera del frame de la cámara. So, ya mismito. Esto es cuestión de uno analizar las imágenes y cuadro por cuadro a ver dónde es que cambia el movimiento. Esto es lo que se conoce como animación frame by frame, cuadro a cuadro. Y yo creo que en algún punto ya mismo el dedo mío va a salir del frame. Después al final uno puede afinar cualquier detalle de la animación, pero es cuestión de ahora esperar a que él termine de hacer el análisis de ese movimiento. Acuérdese que uno tiembla mucho los dedos, las manos, y la cámara captura todo eso, y algo que usted piensa que se ve, que uno toca y se mueve, en realidad cuando uno lo coloca en cámara lenta, la cámara lo que está captando es: toco, me acerco, pero lo muevo un par de centímetros y milímetros para el lado, y hasta que entonces lo muevo para el otro lado. Y son movimientos que los ojos no ven. So que en algún punto ahora, miren todo el tiempo que la cámara va frame by frame quedándose en ese punto. O sea que ahí, cuando yo toqué y en lo que como que moví para el lado el dedito, hubo un par de frames ahí. Por eso es que se ve que se tarda tanto en ese aspecto. Ok, pero ahora creo que viene la parte donde él se sale un poquito el dedo. Se sale del frame. Yo creo que ya en algún momento ahora mismo yo puedo detener la marcha. Pero deja ver hasta dónde llega. Sí, por aquí. Y ahí se está saliendo el dedo fuera del frame. So que te puedo decir que... Ahí, stop. Ok.
vamos a analizar un momentito aquí ahora. Porque si se fijan, la imagen se está moviendo sola desde este punto hasta este punto. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que la imagen, cuando yo la suelte aquí, se quede en ese lugar. Pues, ¿qué sucede? Si ustedes van a los frames, van a notar, vamos a hacer un zooming aquí abajito. Si ustedes se notan o se fijan, van a ver que entre este frame y el próximo frame, que sería este de aquí, todavía hay un movimiento desde aquí hasta acá. So, ¿qué hacemos? Vamos a decirle que estos keyframes sean de stop, toggle stop, para que se queden fijos en ese tiempo. So, vamos un momentito acá. Vamos a hacer una ampliación. Seleccionamos esos frames, hacemos un right click y le decimos toggle hold keyframe. De ahí en adelante, la imagen que esté ahí colocada en ese keyframe no se va a mover hasta que no llegue el próximo keyframe, que sería este de aquí. ¿Ok? Eso, que de aquí brinca acá. Pero yo lo que voy a hacer es que de aquí, cuando la imagen está ahí, yo no quiero que haga este brinco. So, vamos a ver hasta dónde yo puedo disimular esta zona de aquí para que se pegue a todo esto cuando la imagen llega aquí. Aquí. So, que si yo retrocedo en el tiempo, miren todos los keyframes extras que analizamos de más. Ok, so que vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer un zooming para asegurarnos y eliminar esos keyframes. So que ahora tenemos de aquí a aquí. So que cuando yo acerco el dedo a la pantalla, lo dejo ahí, toco y muevo. Toco y muevo. Toco y muevo. Perfecto. So, entonces, lo mismo vamos a hacer acá arriba. Si hay algún movimiento de aquí a aquí, pues hay que seleccionar estos últimos keyframes y decirle toggle hold keyframe. ¿Para qué? Para que no se mueva la imagen de aquí a acá. So, pero si se fijan, yo la dejé ahí, pero se está seleccionando acá. ¡Pup! ¡Pup! So, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo me pare, frame by frame, aquí, vamos a darle para atrás un poquito. Cuando yo seleccione, ahí. Ahí. So, vamos a analizar de aquí en adelante esos frames que me quedan utilizando esa misma zona. So, analyze forward y nos echamos para atrás otra vez. Ya nos estamos acercando al punto donde debemos de detener el análisis. Un frame más. Ya está, stop. Ok, vamos a ver cómo quedó eso. De aquí, cuando lo toco, ¡pup! Ahí está, ¿ves? Hubo un movimiento forward. Perfecto. Ok, entonces, vámonos al otro chunk. So, que de aquí, cuando yo retiro el dedo, la imagen se queda ahí, y entonces, ahí la seleccioné y va para arriba. Ok, aquí al principio ocurre lo mismo que ocurre al final, pero estamos bien. Y entonces acá, la imagen la tocamos y la movemos para acá. Ok, pues ya estamos completos el análisis del video. So, vienen los chunks que tenemos. 1, 2, 3, 4 chunks. So, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a decirle aquí en la ventanita del tracker es que queremos aplicar todo ese análisis al al null object. ¿Okay? ¿Dónde está? Mira aquí, motion target, el null.
So, cuando nosotros presionamos ahora el botón de apply que hay aquí, todo este traqueo de movimiento va a ser aplicado al layer nulo. Recuerden que el layer nulo no se ve. Simplemente hay algo ahí, pero no se ve. Pero ese algo nos ayuda en la animación. So, vamos a decirle apply. Aplica las dimensiones X y Y, porque todo el tiempo este movimiento ha sido en X y Y. So, le decimos OK. Y ya todo ese movimiento de traqueo fue aplicado. Podemos cerrar este layer y cuando abrimos el layer null, vemos que fue aplicado todo ese movimiento. Lo vemos aquí en estos keyframes. ¿Okay? ¿Y ahora qué hacemos? Si ese layer null no se ve, pues ahora a ese layer null es que nosotros vamos a aplicarle una imagen. So, déjame ver si yo tengo aquí en mis... Déjame cambiar de camarita. Si yo tengo aquí... Déjame abrir un momentito Safari. Porque entonces en Safari yo voy a buscar el logo de After Effects. After Effects logo. Ok. Vamos a imágenes. Y necesito una imagen en PNG para que todo esto sea lo más fácil posible. Si no la encuentro en PNG, pues tendría entonces yo que editarla para convertirla en PNG. So, déjame ver dónde hay una imagen After Effects en PNG. Este no está en PNG. Este no está en PNG. Este está en PNG. Ok, vamos a darle un right click y vamos a decirle Save Image As. Esa imagen la voy a colocar un momentito en el desktop. Vamos a ponerle After Effects. Ok, ahora sí. Save. Vamos a salvarlo como PNG. Y ya podemos cerrar Safari. Entonces regresamos. Vamos acá. Regresamos a After Effects. Vamos a hacer double click aquí en el proyecto para buscar esa imagen. AEPNG. Y aquí está. La dragueamos en el primer layer de arriba. Y aquí tenemos nuestro logo de AE. Vamos a S para scale. Y vamos a bajar la escala. Y vamos a colocar este loguito más o menos aquí, donde es el lugar donde comienza o termina el traqueo de la animación. So, ahora es cuestión de uno decirle al logo o el layer donde está el logo de AE que utilice como parent, utilice al padre, que siga al padre, que sería el logo null, que siga el logo null. So, vamos aquí un momentito, abrimos aquí estas ventanitas. Déjame decirle aquí, no, ¿dónde era? Aquí, no, y tampoco no era aquí. Ok, este mismo. Déjame cerrar esto, skip tool. Ok, y ahora yo le voy a decir al logo AE que el parent link sea el layer nulo, el null object. Boom. Y ahora usted se puede echar para atrás, porque entonces ahora, cuando usted presione la tecla 0 en su keyboard, va a ser un RAM preview de esta animación que se va a crear sola utilizando el análisis de video del tracker de mi dedo. So que ahora la lógica me dice que cuando ya le haga parenting al layer del logo de After Effects, al layer de null, todo el movimiento, todo el traqueo que tiene grabado el null object se le va a transferir o el layer de AE lo va a seguir. Así que vamos a presionar la tecla de O y nos echamos para atrás. Y ahí estamos viendo cómo el logo de After Effects sigue
todos los movimientos que analizó la computadora utilizando el null object. ¿Ok? Y ahora nosotros pues podemos darle un stop a esto y simplemente decirle composition add to render queue, y aquí le decimos best full. Vamos a hacer un H264. Muy bien. Como esto no tiene audio, pues vamos a decirle que apague el track de audio. Y le decimos aquí, vamos a salvarlo en el desktop. Vamos a ponerle AE Animation. Como MP4, le decimos save y le damos render. Y ahora nuestra animación va a ir frame by frame haciendo un render para crear el video en MP4 de esta pequeña demostración utilizando la herramienta de tracking que viene dentro de After Effects. Es una herramienta que se utilizaba hace tiempo, pero a veces uno dice, ¿cómo yo hago esto? Y uno no sabe o no se recuerda que puede hacer ciertas cosas utilizando herramientas básicas de After Effects sin tener que estar buscando plugins adicionales en otros lugares. So que este truquito es bueno que lo tengan bajo la manga. So, me están diciendo que que ya la comida está lista y que deje de estar jugando, que yo me paso la vida jugando. So, vámonos para atrás. Y eso sería todo por la tarde de hoy. Hoy no hubo, como quien dice, hablar de noticias. Pues ya todo el mundo sabe que Apple sacó pues el nuevo Apple Watch Serie 9, el Ultra Watch 2, el iPhone 15 con una cámara brutal, iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max y toda la madre de los tomates que ellos se inventan cuando hacen sus chips. So, todavía estoy en el proceso de comprarme la MacBook Air. So, ya tengo visto lo que quiero, pero quiero atrasarme un poquito porque ahora en el keynote de Apple no lanzaron nada, todo fue hardware, iPhone y Apple Watch. Quiero ver qué va a suceder en el keynote que usualmente ellos hacen en noviembre, antes de Navidades, en fall, más o menos en octubre, para ver si tiran algún tipo de MacBook Air o MacBook Pro, no se sabe. So, creo que los voy a dejar por el momento con eso. Eso sería todo por hoy y nos vemos en otra ocasión en JRV Studios.